El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Qué gusto saludarles desde esta señal informativa de STV, Canal 67, en su programa Casos y Soluciones. Veremos la situación y en esta oportunidad, ¿qué ha pensado usted de los cultivos con estas lluvias? ¿Cómo estará la cosecha? Acordémonos que la seguridad alimentaria de los salvadoreños es básica y podría estar en riesgo, según lo dijo este día el ministro de Agricultura. Pues bien, para conocer de esta situación, hablemos con los que conocen del tema. Me refiero ya en nuestros estudios, a esta hora tenemos ya al señor Luis Alberto Triminio. Él es el presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agrícolas, a quien le damos la más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal, don Triminio? Qué gusto nos da saludarle y tenerlo por acá, hombre. Gracias, Alfredo, por la invitación. Un saludo a los amigos televidentes, Canal 67. Perfecto. Don Luis Alberto, como dije anteriormente, el ministro de Agricultura estuvo recientemente en un programa de televisión y él decía que hay riesgo de que buena parte de la cosecha en nuestro país vaya a sufrir estragos y por ende tendremos un déficit. Sí, nosotros miramos el déficit de la agricultura al inicio de, en nuestras proyecciones iniciales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos proyectando que la producción nacional va a ser mucho menor que la producción del año pasado. Vamos a ver por qué. En primer lugar, el alto costo de los insumos agrícolas. Digamos, el año pasado, para producir una manzana de maíz se gastaban $475 en los insumos agrícolas. Y este año, al 4 de mayo, que nosotros dimos nuestra proyección, se estaban gastando $830. El doble. No, prácticamente el doble. Sí, prácticamente el doble. Para el cultivar. Para cultivar una manzana de maíz. Entonces nosotros dijimos, hicimos varias propuestas antes del inicio del invierno. ¿Cuáles fueron estas propuestas? En primer lugar, la exoneración del IVA a los insumos agrícolas de los pequeños productores. En segundo lugar, que el gobierno realizara compra a los productores con precios preferenciales, en vez de comprar productos fuera del país, que los compraran a los productores nacionales. Hasta el momento no hemos recibido ninguna notificación de parte del gobierno en esos dos puntos. ¿Y para la pandemia con los paquetes agrícolas, ustedes compraron? Para la pandemia, en vez de comprarlos a nosotros, estaba saliendo la cosecha nacional y compraron en Sinaloa. Okay. O sea que no ha habido apoyo de parte del ministro de Agricultura en turno en relación a eso. Muy bien. Entonces nosotros decíamos, el año pasado, por ejemplo, se cultivaron 420,000 manzanas. Eso significa, en el caso de maíz, eso significaba una producción o significó una producción de 21,840,000 quintales. Este año la producción o la proyección que se está haciendo es sembrar 300,000 manzanas. Uy, menos. Sí, menos. Uh-huh. Esto significa una producción de 15 millones de quintales, o sea, 6 millones de quintales menos que el año pasado. En relación al frijol, el año pasado la producción de frijol fue de 200,000 manzanas, una producción de 3 millones de quintales.
Este año se están proyectando, estamos proyectando una producción de 150 mil manzanas para una producción de 2.250.000 quintales. En el caso de arroz, el año pasado la producción fue de 8.500 manzanas, una producción de 810.000 quintales aproximadamente. Este año estamos proyectando solo 8.000 manzanas para una producción de 760.000 quintales, o sea, 50.000 quintales menos. En el caso de sorgo, la producción fue de 100.000 manzanas. Este año se está proyectando una producción de 75.000 manzanas para 2.250.000. O sea, que en todos los rubros hemos implementado menos. Pero la inversión que están haciendo los pequeños productores es mucho mayor que el año pasado. ¿Inversión? La inversión en cuanto a los insumos. El año pasado, en solo insumos, la inversión de los pequeños productores fue de $650.000. Este año la inversión solo en los insumos agrícolas va a ser de 659 millones de dólares. O sea, 9 millones más que el año pasado, pero con una producción de 8 millones menos que el año pasado en los cuatro rubros. Entonces, desde ahí estamos diciendo nosotros que ya, que ya tenemos un déficit. ¿Por qué un déficit? Porque el consumo nacional de maíz son 18.800.000 quintales versus 15 millones, o sea, vamos a tener un déficit de 15... 6 millones. 3 millones de quintales menos en relación al consumo. ¿Cuáles? Estas solo son proyecciones. Nosotros consideramos que pueden mejorarse estas proyecciones. ¿Cómo? Ya el 7 de marzo nosotros le hacíamos la propuesta a la comisionada presidencial y al ministro de Agricultura en turno, en ese momento, que era David Martínez. Después de esa reunión, dos días después lo renunció. Le decíamos que había que crear una institución que controlara el precio de los insumos agrícolas o que lo buscara una regulación, no en el precio, sino en la ganancia. ¿Por qué decimos que en la ganancia? Porque, ejemplo, el año pasado, en septiembre, empezaron a subir de una forma sin justificación los insumos agrícolas y nadie dijo nada. O sea, nadie de las instituciones de que deberían de controlar. Nosotros lo comenzamos a denunciar. Ellos compran los insumos agrícolas los primeros tres meses del año. O sea que en septiembre ya tenían el producto aquí y lo comenzaron a subir de una forma especulativa. ¿Por qué? Porque se estaba planteando en ese momento las posibilidades de una guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces fue la justificación que iban a subir y al final, ahora sí ya tienen justificación, que ya estén, pero el inicio del incremento fue especulativo. Entonces, los tomaron en cuenta esa propuesta, se planteó en la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa nombró al CENTA o le dio al CENTA una facultad de poder comprar insumos agrícolas para poder vender los productos a un precio más bajo que en el mercado. Entonces nosotros estamos diciendo que esa es una buena medida. Con eso hay una posibilidad de poder incrementar las proyecciones que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Porque ahorita en el país está sembrado solo el 75% del caso de maíz. En agosto se siembra el 20% y el 20% de la producción, o sea que es incrementar ese 20% a sembrar un poco más para poder llegar a la demanda de los consumidores y poder cubrir la demanda del consumidor. En relación a la pregunta o a la cuestión de la afectación, hasta el momento nosotros hemos contabilizado que ha sido muy poca la afectación que ha habido con esta lluvia. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad en el caso de los cereales se siembra en ladera. Entonces esta lluvia no les afecta mucho. Si afecta
la zona costera. En un diario de circulación por la mañana, el día de ayer, creo, salía que se había afectado una cantidad de 150 manzanas, en relación a las proyecciones de nosotros, el 0.05% de... Ah, es mínimo. Es mínimo. Entonces creemos que hasta el momento no hay afectación. Y la otra cuestión que consideramos nosotros que eso no afecta en relación a la producción nacional, porque todavía estamos iniciando el invierno, hay posibilidad de volver a sembrar y poder recuperar esa pérdida. Al final de cuentas, el que pierde es el pequeño productor, pero no así la cosecha nacional, digamos, la producción nacional no se vería afectado con esa. Sí, estamos en un invierno, sabemos que la agricultura es de alto riesgo y ya el Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado las posibilidades de una canícula para finales de julio. El problema es que esa canícula se junte con una sequía como se dio en el 2018, que dilatamos 42 días sin lluvia y ahí sí perdimos prácticamente casi el 50% de la producción nacional. Ahora bien, don Treminio, ante esta situación, ¿ustedes están previendo que se aumente el precio a estos granos como el arroz, frijol, maíz, sorgo? Mire, en relación a este año no hay justificación para un incremento. Y nosotros lo hemos denunciado y lo seguimos denunciando. No hay justificación para un incremento. ¿Por qué? Porque los salvadoreños consumimos la producción del año anterior. Decíamos, ¿cuánto fue la producción del año anterior? 21 millones de quintales de maíz. ¿Cuánto es el consumo? 18 millones de quintales. O sea que tenemos un margen de 3 millones de quintales todavía para que no haya incremento de los precios. Lo hemos denunciado, la Defensoría del Consumidor anduvo investigando y logró determinar que sí, efectivamente es especulación porque hay granos en las bodegas de los comerciantes. El problema es que los comerciantes compran barato porque el mayor precio, el productor que vendió más caro fue $15. Ese fue el precio más caro que vendió el productor. Y ahorita, por ejemplo, el quintal de maíz está en $30, $32, o sea, el doble de lo que vendió el productor nacional. O sea que no hay justificación para ese incremento. No hay justificación. No hay justificación. ¿Y ustedes los productores cómo se pueden proteger, don Treminio, ante esta situación de los comerciantes? El problema es que nosotros lo que hemos planteado es que la única protección que los puede dar el gobierno, la Defensoría del Consumidor, es en relación a los insumos agrícolas. Uh-huh. O sea, que bajen. Que bajen y que el control en la... No queremos decirle estamos en contra que alguien gane, que haga su negocio, no, pero lo que sí estamos diciendo que también nos den oportunidad a los productores de poder obtener ganancia del trabajo que realizamos. Entonces, en ese sentido es que nosotros hemos planteado que hay que controlar la ganancia de lo que tienen los importadores. Solo son 3 importadores. Entonces, esos 3 importadores perfectamente le puede decir... De insumos agrícolas. ¿Cómo no? Solo son 3 importadores de insumos agrícolas, perfectamente se puede controlar el precio, pueden controlar cómo compran y hasta ponerle un límite de hasta cuánto pueden ganar. En el caso, la otra cuestión que los protege a nosotros como productor es la suspensión de las importaciones. Hay productos que no es necesario importar. Por ejemplo, el maíz, decíamos nosotros, no es necesario importar. En este año no es necesario importar. El problema es que en el 2004, con el Tratado de Libre Comercio, hubo toda una lucha de parte de los productores para que el maíz quedara protegido. Y se logró proteger el maíz. El Salvador es el único país de Centroamérica que tiene protegido el maíz. O sea, ¿de qué forma? Paga un arancel del 20%. Nicaragua, Honduras, Guatemala, ahorita en el 2019 el maíz entra libre de arancel. Don Treminio, ¿y los insumos agrícolas,
qué porcentaje han aumentado en sus precios que le está afectando a ustedes los productores? Porque eso es lo que les afecta a ustedes. Sí, hay un, directamente. Hay incremento a algunos hasta el 120%. Algo otro, o sea, que el, de manera general el incremento ha sido el 70%. Es muy considerable. Es muy considerable. Entonces, ¿cómo absorben ustedes este aumento? ¿Le suben al grano? Por eso es que nosotros estamos planteando que, y le estamos planteando al gobierno, en primer lugar, que hagan compras nacionales. Uh-huh. En segundo lugar, que comience a crear la reserva estratégica. ¿Para qué la reserva estratégica? Para dos fines. Uno, tener granos disponibles o cereal disponible a la hora de cualquier emergencia, y dos, controlar el precio. Y controlar el precio no de una forma impositiva, sino de una forma de jugar con el mercado. El mercado se escasea cualquier cereal, se comienza a sacar de la reserva estratégica y con eso controlar precios. Y no hay posibilidad. El problema de los cereales es que se maneja de una forma informal. ¿Y eso cómo? O sea, el comerciante llega al campo, compra le compra al productor y no le da factura al productor, porque no es un sujeto pasivo, digamos, no genera factura. Entonces el comerciante lo trae y lo embodega. ¿Y quién controla cuánto compró? Él puede, y por eso él puede decir, yo compré a 20 o compré a 25, pero es mentira, el productor, lo máximo que vendió el maíz fue $15. ¿Y por qué esta situación? ¿Por qué no se ha controlado esta situación? ¿Nunca ha sido controlada? Nunca ha sido controlada. ¿Qué es lo que perciben ustedes al no ser controlada esta situación? O sea, y por eso es que se dan las especulaciones. Ajá. Por eso es fácilmente especular, o sea... Y nosotros hemos denunciado y hemos dicho, hay que buscar cómo controlar o regular la compra y venta de todos los granos básicos. ¿Por qué no se hace? Falta de voluntad política. ¿Que hay alguien que está sacando raja de esto? Se supone que sí, o sea, se supone que sí. Eso como la cuestión de las importaciones, por ejemplo. ¿Por qué hay importaciones habiendo producto aquí? Ese es. Hay más preguntas que respuestas, don Herminio. Sí, exactamente. ¿Verdad? ¿Ustedes no han ocultado? No, lo que pasa es que nosotros no podemos. Nosotros no nos damos cuenta. Sí. No tenemos facultades para investigar. Hacemos las denuncias y decimos lo que no nos parece. Por ejemplo, cuando el ministro Pablo Alenker importó maíz de Sinaloa, que lo compró a 13.50 según su informe, nosotros estábamos sacando la cosecha de maíz a $12 el quintal. O sea, él perfectamente los podía comprar a nosotros, los productores, a $12. Lo compró más caro afuera. Lo compró más caro afuera. ¿Y la calidad? Y la calidad mucho menor. Mucho menor. Mucho menor, ¿por qué? Porque los productos de importación de los países grandes de productos, sacan de bodega 3 años anteriores, de 3 a 5 años. Sacan lo viejo para meter lo nuevo y así ir renovando la Ese es el que trajimos. Ese es el que trajimos. Y la cosecha, el que se estaba dando a $12 era del año. Era la que estaba saliendo. Hay más preguntas que respuestas, amigos televidentes. Vamos, ¿le parece, don Herminio? Le invito a la siguiente pausa. Nuestra primera pausa, amigos televidentes. Estamos hablando con Luis Alberto Herminio. Él es presidente de Campo, que es la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios. Dice que podemos tener seguridad porque hay inventarios, ¿verdad? Sí. Para este año. Este año, sí. Para este año hay. Pues, pero este año hay que vigilar para el otro año. Y es la que está en riesgo. Sí, eso es lo que estamos en riesgo y eso es lo que estamos hablando con el ministro de Agricultura en turno, que busquemos cómo garantizar la comida de los salvadoreños. Así es. Amigos excelentes, vamos a la pausa, ya volvemos. No nos cambie. Alberto Herminio, él es el presidente de campo de la Cámara
salvadoreña de pequeños y medianos productores agropecuarios. En nuestro niño podemos hacer un ejercicio. Usted dice que para sembrar los salvadoreños una manzana de maíz, antes se sembraba con $475. Ahora se está, para esto se está gastando $800, casi el doble. ¿Y cómo hacen ustedes para absorber esto? Este asunto de, porque hay un desfase ahí como de $375. Sí, lo que pasa que... 325. Sí, en los costos de producción, el productor no toma en cuenta la mano de obra. ¿Por qué no toma en cuenta la mano de obra? Porque la realiza él y su familia. Pero si él tuviera que invertir ese dinero, entonces lógicamente no estuviera en esta actividad. Entonces el trabajo de esta familia queda... Queda hacer. Entonces, sin remuneración. Exactamente. Entonces él se conforma con uh-huh. solo sacar el dinero para los insumos del siguiente año y garantizar así el maíz y los frijoles del siguiente año. Ese es el problema y esa es la situación que vive el pequeño productor. Y por eso es que nosotros decimos contradictoriamente, los más pobres de este país son los que garantizan la alimentación de toda la gente aquí o de toda la ciudad. Esa es una ironía, ¿no? Esa es una ironía. ¿Verdad? Ahora bien, ¿cómo no tienen ningún incentivo ustedes? Porque los paquetes agrícolas ya se los entregaron, lo tenemos entendido. Sí, el problema de los paquetes agrícolas, y lo hemos dicho, no resuelven el problema. ¿Por qué? Porque solo representan el 5% del costo de producción. Ay, ay, ay. ¿Qué nosotros hemos dicho? Está bien que continúen dando paquetes agrícolas, pero que lo mejoren. ¿En qué sentido? Con mayor... por ejemplo, solo dan un quintal de abono y se necesitan 8 quintales. O sea, 4 de fórmula, 4 de sulfato. Entonces hay que mejorar ese paquete agrícola. Hay que mejorar la calidad de la semilla. La semilla, digamos, hay semillas de alto rendimiento y hay que buscar apostarle a semillas de alto rendimiento. O sea, ya sea que el CENTA garantice que los productores nacionales de semillas mejoren la semilla o buscar otras alternativas para este tipo. Y además que nosotros somos del criterio que ya poco a poco es el momento de ir cambiando la producción química. Hay que ir incorporando ecos minerales, hay que ir incorporando abonos. Es porque el suelo está cansado. El suelo está súper cansado, ya no, está completamente, el 90% de los suelos de El Salvador son degradados. Entonces hay que buscar cómo recuperar los suelos. ¿Y cómo lo logramos? Con ecos minerales, con abonos orgánicos, buscando cómo disminuir la gran cantidad de insumos agrícolas químicos que utilizamos para poder recuperar el suelo. Además que el alto costo de los insumos agrícolas, los del campanazo, es decir, ya es el momento de buscar como lo orgánico. Lo orgánico. Pero vamos a ver quién está trabajando en lo orgánico. Directamente, que ya se lleve a los agricultores. Aquí está el abono orgánico. Es que ese es el problema, que desde de parte de la institución del Ministerio de Agricultura, o sea, el CENTA, que debería estar trabajando eso, debería estar validando todos esos productos, los orgánicos, no los validan. Entonces cualquier gente te llega y te dice, este producto es orgánico y tal vez no te funcione. Y entonces la gente... Porque el CENTA tiene que verificar. Sí, tiene que validar y decir si este es bueno. Este es regular. Y no lo hace. Y no lo hace. Entonces eso es lo que nosotros le hemos dicho a la gente del CENTA. ¿Y hoy qué hace el CENTA? Es repartir los paquetes agrícolas. ¿Solo eso? Solamente. Pero eso es una vez al año. Por eso, pero pasan casi todos los meses que no están repartiendo, están en las licitaciones, comprando, almacenando y buscando, pero no realizan mayor trabajo. Entonces nosotros le hemos propuesto al Ministro de Agricultura que hay que darle el CENTA para lo que fue creado, que fue la investigación y la transferencia tecnológica, que son las dos cosas que no está haciendo el CENTA. Ahora veamos otra afectación, cómo está el
presupuesto del Ministerio de Agricultura. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros consideramos que si que esa es la muestra para saber si se está trabajando en, en fortalecer a pequeño agricultor. No se está, nosotros consideramos que no se está trabajando. ¿Por qué? Porque el gobierno de Saca dejó el presupuesto del Ministerio de Agricultura en 110 millones de dólares. El presupuesto aprobado para este año en el Ministerio de, para el Ministerio de Agricultura fue de 79. Casi la mitad le volaron. Casi, o sea, 31 millones de dólares en estos periodos, o sea, en estos prácticamente 13 años que van. Ante estas condiciones que hemos conversado, don Treminio, ¿cómo usted visualiza el agro salvadoreño para los próximos años? Nosotros hemos... Porque hemos visto que viene de más a menos. Sí, nosotros hemos dicho y somos... Y el problema es que los gobiernos los consideran sus enemigos. Nomás comenzamos a criticar, por ejemplo, cuando el gobierno de Saca los empezaron a decir, estos son de izquierda. Vino la izquierda, los empezó a decir, estos son de derecha. Viene este y ahora los dice, son más de lo mismo. O sea, que al final no buscan cómo una alianza con los productores, nosotros somos aliados estratégicos de cualquier gobierno porque le tenemos que garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria al pueblo salvadoreño. Entonces nosotros hemos dicho que la primera cuestión que hay que hacer es una política nacional agropecuaria. ¿Por qué una política nacional agropecuaria? Somos el único país de Centroamérica que no cuenta con una política nacional agropecuaria. La política se maneja al criterio del ministro de Agricultura en turno. Y el problema es que el ministro de Agricultura en turno intenta borrar todo lo que hizo el anterior, así sea del mismo gobierno. Ejemplo, en el gobierno de FUNE hubieron 3 ministros de Agricultura. Y cada uno quería cambiar el turno. Y cada uno iba borrando todo lo que hacía el otro. Lo que hacía el otro. En este hay... Han habido 3 también, o hay, hasta el momento son 3 que han pasado. Tuvo primero Pablo Arlinger, después David Martínez y ahora Enrique Parada. Y intentan borrar lo que hizo en la anterior. El ministro anterior, por ejemplo, hablaba de la plan maestro de rescate al sector agropecuario, y este no está hablando del plan maestro. ¿Por qué? Porque aquel lo amarró el plan maestro a dos fideicomisos, dilató un año y nunca consiguió el dinero. O sea, dijeron que iban a invertir 1.200 millones de dólares, 650 para café y el resto para granos básicos, ganado y otras cosas ahí, frutas y hortalizas. Y hasta el momento no han conseguido ese dinero. Entonces, al final no ha habido mayor cosa. Con este ministro, por lo menos con este ministro, sí se está pudiendo hablar, sí hemos podido coordinar, sí estamos coordinando, estamos tratando de decirle, mire, comencemos a trabajar la política nacional y que esta política nacional vaya encaminada en 2 cuestiones. Una, que se adapte al cambio climático y 2, que trascienda gobierno. ¿Por qué? Porque mucha gente dice... El cambio climático es una amenaza. Nosotros como campo estamos diciendo el cambio climático ya no es una amenaza. El cambio climático ya es una realidad. O sea, ya dejó de ser amenaza. Con todos sus demoles. Con todos sus problemas que tiene. Uh-huh. Ejemplo, este año. Estamos siendo influenciados por la Niña. Hemos tenido lluvia 2-3 días, casi diluvio. Entonces eso afecta a la agricultura. Bajo ese riesgo estamos. Ahorita. Cambio climático, dijo usted, para la política agropecuaria. ¿Y la otra? Que trascienda gobierno. Que trascienda. Eso quiere decir que le dé continuidad. Que le dé continuidad al otro gobierno. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque van a ser las líneas estratégicas. Y si lo construimos entre todos, que esa es la tercera situación, que sea participativo y de consenso, si participamos todos en la elaboración. Lógicamente todos vamos a defender para que se ejecute y se cumpla.
que esa es la otra cuestión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Funes empezó a implementar la famosa, aquel plan de agricultura familiar. ¿Tuvimos participación los productores en la elaboración de ese? No. Lo hicieron un grupo de brasileños. Inclusive dentro del plan de agricultura familiar dejaron de por fuera el sorgo. Dijeron que no, que eso no sabían qué era y que quedaba de fuera. O sea, no incluía el sorgo dentro del... Y era un plan supuestamente que iba a reactivar el sector agropecuario. Usted me está diciendo que no tenemos una hoja de ruta para decir esto y esto vamos a hacer. No hay una calendarización, no hay una programación de trabajo. Exactamente. Que vamos tapando hoyos. Exacto. Ese es el problema. Bajo ese término se maneja la agricultura. Estando así, siguiendo así, ¿qué nos depara para el futuro? Está complicado porque el otro problema que tenemos es que la mayor parte de agricultores pasan de los 50 años. 5 años más y vamos a quedar sin agricultores. Porque las nuevas generaciones... La nueva generación no hay motivación para que se inserten a la agricultura. O sea, si un joven o un niño mira que su papá, desde que él nació, está pobre, pasan los años y sigue pobre, y sigue descalzo, entonces lógicamente él no le va a interesar estar dentro del sector agropecuario. Entonces no hay incentivo para el sector agropecuario. El cambio generacional va a ser feo. Va a ser peor. ¿Cuántos productores agropecuarios podríamos contabilizar en el país? En el país, el último censo dicen de 385 mil, pero en realidad son como 420 mil más. Más su grupo familiar. Ajá, más su grupo familiar. Es ahí donde se está perdiendo la... Es ahí donde se está perdiendo toda la... Toda ¿Cómo la, se rescata? Incentivando al joven, dando incentivo al joven, buscando cómo reactivar la misma cuestión del sector agropecuario, creando plan de compras nacionales, buscando cómo controlar los insumos agrícolas, crear un fondo especial para la agricultura de subsistencia. ¿Por qué? Porque hay pérdidas y quien las asuma es el productor. Así es, no el comerciante. No el comerciante, el comerciante solo tiene la ganancia. Cabalmente. Mire, si a esto le sumamos la reactivación del agro, hemos visto que en nuestro país hay muchas zonas que podrían ser sembradas y no están siendo sembradas. Sí, y el otro problema que están es que las zonas de, por ejemplo, Zapotitán, el Valle de Zapotitán, que es la única zona de que digamos que podemos tener todavía algunos terrenos o tierras tipo A, están siendo compradas por las maquilas y están instalando maquilas en esa zona. Es la única zona de riesgo que tenemos. Es ahí es donde hay mayor posibilidad de cultivar frutas y hortalizas porque podemos realizar sistemas de riego y no la estamos aprovechando para el fin que es de vocación agrícola y están instalando empresas. Que estamos haciendo todo al revés, ¿no? Sí. Ese es el problema. Mire, ¿y qué pasó con el granero de la República Usulután? ¿Ya desapareció eso? Sí, eso desapareció desde los gobiernos. Nosotros hemos dicho que tenemos 33 años que los gobiernos no invierten o no hacen nada por la agricultura. 4 de Arena, 2 del FMLN y 3 años de este gobierno. No se ha hecho nada para rescatar al sector agropecuario. Usulután ahora es uno de los departamentos que menos produce maíz. Después de ser el granero de la República. ¿Con cuánto? Para reactivar el agro, ¿con cuánto financieramente se podría lograr? Nosotros calculamos unos 800 millones de dólares. Más o menos con eso se reactiva el sector agropecuario. Fíjese que, para hacer un símil, hace poco tuvimos a uno de los dirigentes de educación y dice que para rescatar las escuelas y todo son 800 millones de dólares también. Sí,
O sea, ¿usted, el país cómo lo ve en esta situación? Que sector lo que pasa, aquí, sector... lo que pasa es que el problema es que no hay prioridades. El gobierno no tiene o tiene malas las prioridades. Porque nosotros hemos dicho, ¿por qué invertir 200 millones de dólares en comprar Bitcoin si lo pudo haber invertido en garantizar la seguridad alimentaria? También, se está anunciando la FAO, el PMA y todas las instituciones de las Naciones Unidas están anunciando que posiblemente el próximo año va a haber una crisis alimentaria. Así es. Y si hay una crisis alimentaria, lógicamente El Salvador no se queda, no se va a quedar afuera. Y no tenemos la reserva estratégica. Y no tenemos la reserva estratégica. Y hay gobiernos que ya están cerrando fronteras. Nicaragua ya cerró frontera, ya no va a vender frijol a El Salvador. Para tener su seguridad. Para tener su garantía. Mire, y este sistema del IRA, el Instituto Regulador de Abastecimientos, ¿funcionaba? ¿Podríamos volver a un esquema similar? Nosotros hemos dicho que sí, que hay que buscar un esquema similar. Hemos buscado cómo no mencionar el IRA porque ¿verdad? Han satanizado la sí, para no herir susceptibilidades. Exactamente. Ajá. Hemos tratado de decir... Hemos dicho, mejor hay que crear la reserva estratégica, pero al final de cuentas viene siendo algo similar al IRA por toda la satanización que se le dio al IRA. Y hemos dicho, pues, si al final de cuentas el problema era que lo dijeron que era solo corrupción, hay que buscar un asocio público-privado para que ni uno diga que solo está ganando, solo se mete al negocio para ganar, ni otro diga que solo se está dando por corrupción. Entonces, al final de cuentas, hay que buscar una. Pero sí es necesario crear una reserva. Es necesario, ya sea que el gobierno la maneje, ya sea que la empresa privada la maneje, pero con reglas claras para que beneficie, al final de cuentas, a la población en general. Muy bien. Vamos a nuestra segunda pausa, amigos televidentes. Y volvemos, es nuestra última pausa, y volvemos ya con la despedida y la conclusión de este interesante programa. Nos ha quedado claro, no hay una política agraria y también hay que reactivar el agro y tenemos que ver la cosecha de este año para que nos sirva para el próximo año, porque lo que estamos consumiendo en estos días es la cosecha pasada. Así es, ¿verdad? Así es. ¿Cómo no? Vamos a la pausa, no nos cambie, volvemos en pronto. Amigos televidentes, vamos ya con nuestro último bloque de conclusión y la despedida de este programa. Para la conclusión, don Terminio, la pregunta siempre de cajón, ¿verdad? Entonces, ¿no hay riesgo para esta cosecha 2022 para que nos pueda servir en el 2023? El riesgo está latente, la agricultura es de alto riesgo, o sea, estamos afectados por el fenómeno de la Niña. Nosotros hemos dicho y le hemos planteado a los productores que hay que estar preparados por cualquier cuestión. Le estamos negociando o dialogando con el ministro de Agricultura para incrementar la siembra de agosto. Uh-huh. Ojalá que para ese tiempo ya el CENTA pudiera haber adquirido los insumos agrícolas que la asamblea le autorizó y que ya tenga un... ¿Cuánto le autorizó para eso? Creo que son para 30 mil manzanas más o menos, alcanzan para... 30. ¿Y en dinero? En dinero 8 millones de dólares, 8 millones de dólares. Creemos nosotros que con eso va a ayudar bastante a garantizar un poco la... Y si lo logra colocar rápido y lo puede volver a traer, se pueden estar en un fondo rotativo, que nosotros hemos dicho que es una de las posibles o buenas soluciones que están dando por el momento para garantizar o elevar la producción nacional y no tener déficit al final del año y que logremos garantizar la demanda nacional para el siguiente año. Sin embargo... se ha conocido, don Luis Treminio, que
para el próximo año, todos los vientos avisan que sí va a haber una crisis. Sí, o sea, en todo aspecto. Nosotros estamos diciendo, o sea, no estamos al margen de, somos parte del mundo, no estamos al margen de las crisis. Lo que hay que buscar es cómo trabajar para que la crisis no los impacte tanto. Esa es lo que le estamos planteando al ministro de Agricultura. Uh-huh. Y lo otro que hemos dicho y que hemos reiterado, que estamos en toda la disposición de trabajar en coordinación con el gobierno. No somos enemigos del gobierno y se los hemos reafirmado a todos los gobiernos, sea de izquierda, de derecha, de cualquier color político. Uh-huh. Hemos dicho, somos productores, somos los que garantizamos la comida a los salvadoreños, por lo tanto no se pueden poner a pelear con nosotros y nosotros tampoco queremos pelear con ellos, pues en que motivos existen para pelear, pero no queremos hacer eso, queremos decirle estamos porque se invierte en el país para que garanticen, y un llamado a la asamblea y al presidente que derroguen el decreto de exoneración del cero arancel en el caso de maíz. O sea, no necesitamos maíz del extranjero. Ok. Porque eso va en contra de los productores nacionales, no va en contra, no va a favor de los. Quiere decir que las autoridades cualquiera importa el maíz sin pago de impuestos. Exactamente. Ese es el. Y problema. El incentivo local. Por eso le decimos, hay que derrogar. Está por un año, que no lo vuelvan a. ¿Y por qué lo hicieron? Supuestamente para ayudar un poco a la crisis de... Pero usted dice que tenemos. Por eso. Entonces, y nadie los pudo guiar para decirle, miren, señores. Entonces le estamos diciendo, señores, para el próximo año estamos tratando de garantizar la cosecha nacional. Ese decreto de cero arancel al maíz perjudica al productor nacional. Hay que hacer una derogación de ese decreto. ¿Solo del maíz? Solo del maíz. ¿Frijol no? Ni frijol viene de Nicaragua, ya no paga arancel. Frutas y verduras no pagan arancel. Son productos centroamericanos y además en frutas y hortalizas tenemos déficit. Solo producimos el 10% de lo que consumimos. ¿Solo el 10% producimos? Exactamente. De ahí todo es importado. Todo es importado. ¿Esto tiene arancel? No, paga cero arancel. ¿Cero arancel? Ajá, los insumos agrícolas pagan cero arancel. El único que pagaba arancel era el maíz, que pagaba el 20%, pero eso lo beneficiaba a los productores nacionales. Sí, así es. Oiga, para aumentar la producción de legumbres y hortalizas y frutas, ¿el cambio climático nos ayuda o no? Los perjudica, pero las frutas y verduras se pueden producir en invernadero. Esa es la ventaja. Hay que buscar cómo conseguir dinero para crear invernadero. Finalmente, don Treviño, ¿quién tiene en sus manos el abono orgánico, los insumos orgánicos? Nosotros lo que hemos dicho que... ¿Ustedes ya lo probaron? Hemos probado algunos. ¿Y qué tal? Algunos son buenos, otros son malos, entonces okay. Lo que estamos recomendando es que el CENTA debería validar todos los insumos orgánicos o todos los abonos orgánicos que hay, tanto los abonos orgánicos como los ecominerales, porque hay una cantera, digamos aquí, de ecominerales que tiene 60 mineral y los insumos químicos solo traen 3, 4 minerales. Entonces hay que validar esas canteras que hay aquí para poder producir con ellos. Pero a alguien no le va a convenir eso. Sí, a los importadores. Entonces ahí volvemos a caer en la estrategia. Por eso, o sea, los importadores son 3. Ok. Los importadores son 3, los productores son 420 mil, los consumidores son más de 8 millones de salvadoreños. Y estamos beneficiando a los, uh-huh, a los tres. A tres, exactamente. Bueno, es así como estamos en nuestra agricultura, amigos televidentes. Esperamos que la siembra de agosto nos pueda mejorar la producción. Sí, exactamente. Y nosotros también estamos en toda la disposición de cultivar y de... Seguimos coordinando con el ministro de Agricultura, por lo menos con este se puede hablar y se puede coordinar y esperamos que continuemos así. Muy bien, don Luis, ha sido un gusto enorme el haberle tenido acá. Gracias, Alfredo, y un saludo nuevamente a los
televidente Canal 77. Mire, por ahí, por agosto, lo podemos invitar para que nos diga cómo fue esta primera parte. Sí, nosotros. ¿Verdad? Ver cómo estuvieron las lluvias también. Para ver cómo están las lluvias, a ver cuáles son las proyecciones, si se van cumpliendo. Porque nosotros estamos diciendo, ahorita sembramos el 75%. Vamos a ver si en agosto sembramos el otro 20% o sembramos más. ¿O sembra más? ¿Para cuándo ya se sabe la siembra de agosto? Agosto. ¿Cuándo comienza? Finales de agosto. Finales de agosto, ok. Sí, en finales de agosto. Perfecto. Ya tenemos los datos. Muchas gracias, ha sido muy amable. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que siempre está con nosotros en este su programa Casos y Soluciones. En la próxima, de seguro, habrá mucho más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.